Como lo habrán escuchado, existe una plaga de chinches en el transporte público, en las escuelas y pronto en los hogares. Y para evitar que lleguen a tu casa, hoy te traemos 3 remedios caseros para alejar a las chinches de nuestro hogar. Ok, para la primera receta necesitamos alcohol. Este alcohol es alcohol isopropílico. También vamos a necesitar lo que es el clavo de olor. Este clavo es con el que cocinamos. Vean, son ingredientes muy fáciles de encontrar. Entonces, vean, esto es muy sencillo. Vamos a poner en un frasco de vidrio, vamos a poner nuestro clavo de olor. Yo voy a poner bastantito. Aquí es al gusto, pero sí le recomiendo que sí le pongan bastante clavo de olor. Y aquí vamos a poner nuestro alcohol. El clavo tiene la sustancia activa que se llama eugenol. Esa sustancia es la que repele a las chinches, no soportan ese olor. Por eso, este remedio que yo les estoy dando es efectivo para ahuyentar a las chinches. ¿Por qué? Porque no soportan el olor del clavo. Vamos a tapar nuestro frasco y lo vamos a dejar macerar por 15 días. 15 días va a estar macerado nuestro frasco. Ahorita yo les voy a mostrar un frasco que ya tengo, así que macerado. Aquí tenemos ya nuestro clavo, que ya pasaron 15 días, ya se maceró. Y lo que vamos a hacer es sencillo. Ahorita les muestro. Les recuerdo, este lo vamos a llevar a macerar. Y aquí ya tenemos el macerado. Y vamos a agarrar un atomizador. Y lo que vamos a hacer es, nuestra mezcla la vamos a poner aquí. Vamos a poner nuestra mezcla. Si ustedes quieren, pueden quitarle el clavito o se lo dejan, no hay problema. Es importante que se deje macerar 15 días para que todo lo que es el eugenol salga del clavito y haga nuestra mezcla perfecta. Esta sería nuestra primera receta. Para esta segunda receta necesitamos vinagre y lavanda. Son dos sencillos ingredientes también que se pueden encontrar muy fácilmente. Eso lo compras donde venden todo lo que son hierbas. Ahí te lo venden. Sencillo, vamos a necesitar un frasco también. Y vamos a poner nuestra lavanda en el frasco. Nos podemos ayudar con una tijerita. Y vamos a ir cortando para poder meterlo en nuestro frasco. Y también lo vamos a dejar macerar de 10 a 15 días. Para nosotros huele muy bien, o sea, está muy rico el aroma. Pero para estos bichos que son las chinches, no les gusta. Entonces, hay que aprovechar eso y vamos a hacer esta mezcla para ahuyentar a las chinches. Vamos a tapar toda la lavanda, la vamos a tapar muy bien con vinagre. Este es vinagre blanco. También podría ser el vinagre de manzana. Amigos, las chinches se ocultan, por si ustedes no lo saben, se ocultan en las patas de las camas, de las sillas, de la sala, en grietas. Hay que tapar grietas que tenemos en nuestra casa, hay que taparlas para que no se oculten ahí. Chequen todas las posturas de los cojines, de nuestras sábanas, de nuestras colchas, chequenlas porque ahí se ocultan también. También en los colchones, en la orilla, chequen si no encuentran. Si, no sé si ustedes las conozcan o no, si no las conocen, son unos bichos. Aquí vamos a poner la imagen, de hecho, vamos a poner la imagen, pero son muy chiquititas, que podría ser como si fuera una semilla de mostaza o algo así, pero son muy chiquitas, cafecitas. Entonces, hay que tener cuidado. Si ven una de esas, pues hay que empezar a tener limpieza, que no siempre es por limpieza, quiero aclarar. Podría ser que ustedes van en la calle y se pegan en la ropa, por eso hay que tener mucho cuidado, porque se les puede pegar en la ropa, en las bolsas, mochilas. Entonces, antes de entrar a su casa, yo les recomiendo que revisen sus cosas en el patio y utilicen esto. Los remedios que yo les estoy dando es para que prevengan y no entren a su hogar. Para eso estoy dando esto, para que se prevengan y no entren en su hogar. También hay que revisar las alfombras. Y si tienen animalitos, perritos, gatitos, revísenlos, porque también a ellos los pican. ¿Por qué? Porque estos bichos se alimentan de la sangre.
Entonces, cuidado con ellos porque pican a la gente, pican a los animalitos. Hay que tener mucho cuidado. Así quedó nuestro macerado y lo vamos a llevar a reposar de 10 a 15 días. Después de que se macera, lo vamos a poner también en un atomizador y así lo vamos a utilizar. Para esa receta necesitamos alcohol. Si ustedes no consiguen el alcohol isopropílico, lo pueden hacer con el alcohol normal de curación, amigos. No se preocupen, el más fuerte que utilicen, el del 96, está perfecto. También vamos a ocupar esencia de menta. Esta es esencia de menta y vamos a ocupar unas hojitas de menta fresca. Es todo lo que necesitamos. Es muy sencillo de hacer, amigos, y este es para que ustedes lo utilicen al momento. Les surge, ahorita lo hacemos y lo vamos a ocupar. Vamos a poner el alcohol aquí en nuestro atomizador, la cantidad que ustedes quieran, y vamos a poner la esencia de menta. Por eso lo podemos ocupar ahorita, porque le vamos a poner esencia de menta. Vamos a ponerle un chorrito aproximadamente de 20 a 25 gotitas de esencia de menta. Vamos a necesitar el alcohol que ya pusimos y le vamos a poner aquí unas hojitas de menta. ¿Para qué? Para que también vayan macerándose y sea más potente. ¿Por qué lo podemos utilizar ahorita? Porque le estamos echando la esencia de menta. Entonces, ahorita lo vamos a hacer y lo podemos utilizar al momento, amigos. ¿Vean? Yo le eché poquita hojita de menta, yo le puse. Cerramos. Y tenemos un potente remedio contra las chinches. Amigos, esos son los tres remedios caseros para ahuyentar a las chinches de su hogar, para que no entren. También les quiero decir, si ustedes tienen un problema ya muy grave de chinche, yo sí ahí les recomendaría que buscaran ayuda profesional. Esto es para evitar que las chinches lleguen a su hogar. Hay que tener precaución y limpiar muy bien todo lo que les dije, que son las orillas de los muebles, sobre todo lo que son camas, cabeceras, salas, sillones. Traten de tener siempre limpio ahí, checar y rociar estos remedios caseros. Hay que rociarlos en toda su casa. Cuando llegue alguien de la calle, de su familia, chéquenlo y rocíenle esto para evitar que se le peguen las chinches en la calle. Ok, amigos, si el video les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, es muy importante que se suscriban, que le den like, que comenten. Y si conocen a alguien que tenga el problema de las chinches, compártanlo, no lo dejen, compartan, ahorita es muy importante que todos compartan estos remedios. Nos vemos hasta la próxima y les traigo otro remedio súper buenísimo para las cucarachas.